Al parecer en Chua Rancho se ha dado un ataque armado que ha dejado a personas fallecidas y heridas. Así que José Martínez tiene los detalles. José, cuéntanos por favor y amplíanos esta información de lo que pasó en Chua Rancho esta noche. Gracias, buenas noches amigos en Estudio Central. Tenemos información de último momento. Las imágenes que está observando en pantalla tienen que ver con el ingreso de una persona que resultó herida en un sector de Chua Rancho. Acaba de ingresar a la emergencia del Hospital Roosevelt. Es una de tres personas, según narró la familia que lo estaba acompañando. Hoy nos acompaña el oficial Hans Lemus de Bomberos Voluntarios, quien tiene detalles. Oficial, buenas noches, bienvenido. Denos detalles de lo que sucedió en este lugar. ¿Qué tal? Buenas noches, Bomberos Voluntarios de San Raimundo fueron movilizados a ruta que conduce a Chua Rancho, justamente en la aldea Los Acú, en el municipio de San Raimundo, donde ocurre un ataque armado contra una persona. Esta persona fue trasladada de inmediato al Hospital Roosevelt presentando múltiples heridas de proyectil arma de fuego en la región de las extremidades superiores, así mismo como en las inferiores. La llegada al hospital se identificó como Alexis Pérez, de 24 años de edad, e indica que él estaba cercano a su vivienda, llegando de sus labores cuando fue atacado por desconocidos. Oficial, muchísimas gracias por ampliarnos la información. Importante mencionarle, amigo televidente, venía la familia acompañándolo. Ellos manifestaron a las autoridades de Policía Nacional Civil que él junto con otras dos personas estaban en el interior de una tienda y que observaron cómo los criminales llegaron a disparar en contra de uno de sus amigos, pero él resultó herido. Las otras dos personas, según la información que ha surgido, ingresaron o están en camino al Hospital General San Juan de Dios. Los traían a bordo de vehículos particulares. Es parte de lo que podemos informar. También se está reportando un incidente armado en zona 6 de la ciudad de Guatemala. Más adelante le tendremos detalles. Compañeros, regreso a ser principal. Buenas noches. José Martínez, buenas noches. Gracias por la información de lo que ha pasado en Chua Rancho. Y también José Martínez nos adelantaba que pronto estará con más detalles sobre un nuevo ataque armado, esta vez en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Vamos a una pausa. Por favor, continúe con nosotros. Somos